por el clima. Y encima de todo, hoy, Juan, pues se ha acabado vuestra manifestación. Tú estás un poco, sientes un poco de impotencia, me decías, ¿no? No, es claro que siento impotencia. Siento impotencia por todo lo que se nos viene encima, por todo lo que luchamos y porque a la hora de una manifestación hemos estado, pero había que seguir estando y ahora no estamos. ¿Por qué hay que seguir? Si él es trabajador por cuenta ajena o si tiene una pequeña explotación agraria. Yo soy trabajador por cuenta propia. Tengo una pequeña explotación agraria que hoy no da para vivir. Por desgracia no da para vivir por todo lo que nos están imponiendo de Europa y por todas las leyes que hay. Se lo digo, Juan, porque... Si tú te miras... Hemos hablado hace unos minutos con Unai Sordo, con el secretario general de Comisiones Obreras, y decía que muchos de los que están protestando estos días, convocados por redes sociales, son pequeños agricultores. Como usted. Pequeños agricultores. No, aquí hay pequeños, hay grandes. Aquí está la desesperación del campo. No son pequeños. Y si te lo ha dicho alguien de Comisiones Obreras, pues pregúntale que por qué ellos no han convocado la manifestación, que tienen poder para convocarla. ¿Por qué hemos tenido que salir la gente del campo a hacer un trabajo que es suyo? Pero la han convocado para mañana, Juan. Mañana está prevista la manifestación oficial. Pero para mañana... No, perdona que te diga, Susana, sí. Sí, para mañana está comunicado cuando la gente estamos en la calle, porque la gente está... A mí me consta que la gente está en la calle hoy, ¿verdad? Y estuvieron ayer y antes. ¿Por qué la han convocado? ¿Por qué han ido al remolque nuestro? Ya. ¿Por qué nosotros hemos tenido que hacer trabajo suyo? Es que no es de lógica. Deduzco, Juan, que vosotros os quejáis de la pasividad de los sindicatos, porque entendéis que España va por detrás de otros países, ¿no?, en estas protestas. Hombre, España va por detrás, tú como periodista lo sabrás, y te hablo de tú, y lo sabe España entera. ¿Qué tiempo hace que empezaron las movilizaciones en Francia, sí, Italia, Alemania? En Alemania, en Holanda. ¿Qué tiempo hace que empezaron? Que los problemas son comunes. En Holanda empezaron antes. Sí. Los problemas son comunes. ¿Por qué los sindicatos no han reaccionado? ¿Por qué hemos tenido que salir a hacer trabajo suyo? ¿Y qué respondes tú a eso, Juan? No tenemos poder. ¿Por qué no han reaccionado los sindicatos como estaban haciendo otras asociaciones en otros países europeos? ¿Por qué vamos por detrás a remolque de lo que está pasando en Europa? ¿Cuál es tu explicación? ¿Por qué vamos por detrás? Pues te lo voy a decir. Te lo voy a decir ahora que te lo contesten ellos. Porque cogen la subvención del gobierno aparte de coger las cuotas nuestras todos los años. ¿Me estás diciendo que los sindicatos están amordazados, silenciados porque viven de las subvenciones? Sí, te lo estoy diciendo, te lo digo yo y te lo diré a todos los agricultores. Y si te metes en el BOE, verás el dinero que han cogido. Pues Juan, te agradezco que nos lo cuentes, porque hemos escuchado la parte oficial, que era a Unai Sordo, al líder de Comisiones Obreras, y nos faltaba escucharos a vosotros. Como pequeño propietario, te quejas de que los sindicatos no están actuando con la diligencia debida. Gracias de verdad, que sepas que seguimos vuestras protestas. Y me voy ahora con Leire, porque no se conforman los agricultores con esta primera batalla ganada en Bruselas. Quieren más, Leire. Thank you.